saludarles a ustedes hermanamente, eternamente, y agradecer por esta invitación. Quien les habla, también soy de acá de San Juan de la Frontera y Jatoromil en Picharín, hermano. Les agradezco. Sé que de repente el cariño no es grande, porque no es de repente porque tenemos, sino yo creo que estamos acá cerca de la presencia, hermano. Es cierto, un día 28 de mayo, pues, 29 de mayo, un día como hoy día, hermanos. Ya muchos estamos de repente ya mayores, muchos adolescentes ya están mayores y muchos ya también están tercera edad, muchos ya son señores. Y muchos de repente en paz descansen. Por ese motivo queremos dar un minuto de silencio por nuestros hermanos socios que ya están finados, en especial pues a nuestro hermano Teodosio. Un minuto de silencio queremos dar, hermanos. A todos nosotros, hermanos, que hoy día cumplimos, pues, quien les habla también soy sanjuanino, me siento sanjuanino, desde aquí nacimos, hermanos. Yo creo que cumplimos 11 años de convivencia social, es cierto, a veces con las dificultades, lo que sea, pero hermanos, estamos siguiendo adelante. Solamente fuerza moral, con ese espíritu de fuerza, de esperanza, seguimos adelante, hermanos vecinos. Quiero saludar también, se encuentra acá de nuestra municipalidad, están los funcionarios presentes, saludar a todos ustedes, pues decirles que este día que sea un día muy grande, especial para nosotros, y también agradecer una vez más a todos nuestros amigos, a nuestras autoridades, a nuestros visitantes, tantos señores jóvenes y niños que se encuentran presentes. Agradecerles miles de veces. Va a ingresar a los cines, a la pista de los cines, el colegio. Ah, es para ti. Saque la frontera. Va ingresando a nuestro equipo de cine, el colegio César Vallejo de. A continuación. Y nuestras autoridades correspondientes van haciendo sus pasos correspondientes con nuestras pistas en el cine. De igual manera, nuestros poblados también de Jatoromil nos han visitado por nuestro aniversario. ¡Fuertes palmas! Va ingresando a nuestra pista de cine. San Juan de la Frontera, a nuestra pista de cine va ingresando de San Juan de la Frontera. Fuertes palmas, vecinas, ya viste. Va entrando a nuestra pista de cine, va ingresando la Santa Juan, que hoy día cumplen los pasos marciales. Nuestros controlados, nuestros socios, por hoy día haber cumplido 11 años de creación. Fuertes palmas para nuestros socios. Me encuentro con el alcalde del centro poblado de Jatorrumi, Ewes Meneses. Estamos aquí celebrando de manera conjunta con todos los pobladores los 11 aniversarios de creación de San Juan de la Frontera. ¿Cuáles son los comentarios, las actividades que se vienen desarrollando y cuál es la iniciativa del gobierno al cual preside usted? La misma que nos sumamos también al saludo respectivo. Buenos días. Amigo Quique, muy buenos días. Primeramente saludarles a usted, agradecerles por esta entrevista. Bueno, pues quien les habla, soy el alcalde de Jatorrumi, netamente sanjuanino, que desde aquí nacimos, ¿no es cierto? Bueno, a pesar que tienes problemas sociales, lo que sea, pero seguimos adelante, amigo Quique. Yo creo que desde allí está nosotros fortaleciendo, aunque moralmente, que realmente estamos unidos siempre con nuestras comunidades, que es mayormente San Juan de la Frontera y otras comunidades, amigo Quique. Han pasado 11 años, ¿cuáles son los recuerdos al cual le trae usted para poder manifestar a toda la población de Pichar y el Brae? Yo creo que como hoy día, 29 de mayo, pues aquellas veces formamos esta asociación y que realmente pues con sus deficiencias sociales, lo que sea, pero seguimos adelante. Hoy en día San Juan de la Frontera es un pueblo, prácticamente una ciudad
que realmente pues ya bien implementado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de agua potable, hoy día se consume agua potable. Agradecer al señor alcalde de Estadio Pichari porque realmente tiene esa voluntad política, ¿no es cierto? No solamente eso, también yo creo que hoy en día Jaturume, San Juan de la Frontera, toda zona de acá de Pichari Baja, Unión América, se está volviendo pues un piloto de educación, porque ya se está construyendo la Universidad Filial San Cristóbal de Huamanga, y también última, hace semanas también se está haciendo una limpieza y rehabilitación del colegio Excesar Vallejo, pues con el apoyo del señor alcalde, yo creo que hay una decisión en tema de educación, y realmente pues nos alegra la universidad, el instituto, y también el agua potable que nos ha brindado pues para toda esta zona del río margen a este de Pichari Baja, San Juan de la Frontera, Jaturume, amigo Quique, que realmente pues se beneficia bastante, con ese, es la manera de cambiar la calidad de vida con esa agua potable por la voluntad del señor alcalde, amigo Quique. Bueno, ¿cuáles son las necesidades al cual también desean ustedes iniciar como nuevas iniciativas para poder fortalecer el desarrollo de este sector? Bueno, queremos, por ejemplo, falta pues el saneamiento básico, ¿no? El saneamiento, por ejemplo, el tema del desagüe, muy importante, y otros proyectos, yo creo que nosotros debemos pensar pues que realmente nos separa un río, pero dentro de una expansión urbana somos capital Pichari. Pedimos al señor alcalde pues que siga descentralizando los proyectos, que mañana más tarde, a futuro, que sea pues esto también que sea capital como Pichari, amigo Kiki. Muy bien, su saludo final, ¿y cuáles son las actividades al cual culminará los 11 aniversarios? Bueno, hoy día hay varias actividades, hoy día por ejemplo tenemos el fútbol libre y otras actividades, y hacer una invitación pues que hoy día que participen pues todos nuestros hermanos picharinos, hacer invitar si es posible a todo el Pichari capital, a todo Pichari comunales, si es posible al Braille, porque realmente pues es un importante, es una sesión bien organizada, amigo Kiki.